Estoy en mi carro, nervioso, con muchas cosas en mi mente, decisiones importantes que tomar. La muerte empieza a pasear por mi cerebro, en la parte de atrás del cerebro. Empiezo a sentir mi corazón, está latiendo duro, me siento raro, no me gusta, empieza a faltar la respiración. Digo, algo está pasando, pero no sé qué es. Me asusto. Este susto me lleva a estar más cerca de pensar que me estoy muriendo. Cada vez más y más estoy convencido de que simplemente me está dando un infarto. Y así sigo, pienso, ok, voy a llamar a alguien, pero no, mejor no llamo, mejor me concentro en manejar y quizás llegar a emergencia sin chocarme. Me sigue latiendo el corazón, ya es algo, no puede ser pensamientos. Muerte, 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 me estoy muriendo. Entro a emergencia, me bajo, pido que me chequeen, que me estoy muriendo en efecto. Me toman los signos vitales, me dicen que estoy bien, que soy una persona sana, que está todo en orden, que estoy un poco estresado, parece. Woody Allen lo dice mucho mejor que yo y actúa mucho mejor que yo también en sus películas, los ataques de ansiedad. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar del tipo de cosas que usualmente yo no hablo y que pocos nos atrevemos a hablar. Cosas que estamos acostumbrados usualmente a hablar de lo que nos hace ver bien ante un público, ¿no? Tenemos esta imagen social, casi corporativa, de exaltar lo bueno, esconder lo malo a toda costa. Hoy mi propuesta es irme por justo lo opuesto y hablar sobre mis vulnerabilidades. Específicamente sobre la ansiedad y sobre los ataques de pánico. Yo sufrí por una temporada bastante larga en silencio, solo, sin comunicarme con nadie de ataques de ansiedad. Hoy en día ya puedo hablar, todavía me pone un poco nervioso hablar del tema, pero puedo hablarlo y puedo decir que ya lo superé en cierto modo, con la ayuda de la gente querida que estaba alrededor mío y con terapia. Uno de cada cinco personas sufre de algún trastorno de ansiedad. Esto no significa ataques de pánico solamente, pero significa que en este cuarto tienen que haber por lo menos 20, 25 personas, y yo calculo que son más, que tienen algún trastorno de ansiedad. Los tipos de trastorno de ansiedad son fobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, quiero hablar específicamente yo de los ataques de ansiedad, de ataques de pánico, porque es lo que conocí, es lo que conozco. Y quiero hablar de eso, primero que todo, para crear conciencia, para que la gente que esté sufriendo por ahí en silencio y no se ha atendido, sepa qué es. Que yo en mis tiempos, cuando me pasó esto, tenía, creo que la primera vez, 19, 20 años, estaba en la universidad, todavía no había internet, y no te podías meter a ver qué te está pasando. Podía hablar, y me lo hubieran dicho, pero los síntomas básicos son palpitaciones del corazón, dificultad al respirar, terror paralizante, sudor profuso, temblores o mareos, náuseas, miedo a la muerte o a la locura. Porque eso es algo clásico, que cuando te dicen que estás bien, que estás sano, entonces dices, bueno, es peor el problema, entonces me estoy volviendo loco, porque estoy perdiendo la mente, ¿no? Y la necesidad imperativa de escapar de un lugar o de una situación incómoda. Usualmente, los ataques de ansiedad, no se sabe de dónde vienen exactamente, pero más o menos te esperas a dónde te van a agarrar. Puede ser, usualmente a mí me tocaba en el carro, o volando en un avión, o en unas escaleras subterráneas, lugares que te sientes que estás atrapado, o parado frente a un público. Y yo hablaba mucho con mi terapeuta, con mi analista en esos tiempos, y él me decía, pero si tú me dices que amas a la vida, que te aterroriza pensar en la muerte porque quieres tanto la vida, entonces, ¿por qué de manera compulsiva pasas pensando y dedicando tanto tiempo y energía a la muerte? Te estás perdiendo tus días, estás perdiendo tu,
tu momento para hacer lo tuyo, para ser quien eres, para disfrutar tu vida. Y eso suena muy básico y muy fácil de lograr, pero cuando estás en un estado de angustia, es difícil ponerlo en práctica. Yo puedo pensar en un caso en particular, cuando volaba, que me tocaba volar con bastante miedo, pero lo hacía de todas maneras, porque sabía que me podía agarrar un ataque de ansiedad, porque es el lugar clásico, un avión es encapsulado, cierran la puerta y no puedes bajarte por un buen rato, y estás en el aire con un pedazo de metal, y aún si tienes un amigo físico que te explica aerodinámica y te cuenta exactamente por qué el avión debe volar y no caer, cuando tienes angustia eso no te ayuda. Y en algún momento te empiezan a venir los pensamientos compulsivos, negativos, y sientes el nivel, digamos, de nervios en tu cabeza subir como si fuera una represa. Y ya cuando uno está acostumbrado a eso, ya lo identifica. Lo que yo hacía es que llevaba una libreta y me ponía a escribir de manera automática casi lo que venga, lo que estaba pasando en ese instante en mi mente. Y así llenaba una o dos páginas, y si no tenía libreta, usaba la bolsita para vomitar, que era muy apropiada, porque era como que estaba purgando mis pensamientos negativos, digamos. Y ya como después de la segunda página, ya me calmaba, ya decía, okay, no me morí, todavía estoy escribiendo. Era un ataque de ansiedad como me imaginaba. Ya cuando uno empieza a saber manejarlo, ya lo vas haciendo quizás casi un amigo. Y por eso quiero hablar, esa es la segunda parte de por qué quiero hablar del tema hoy. No solo como para crear conciencia, sino para hablar también de la relación entre la ansiedad y la angustia y la creatividad, ¿no? Usarlo como fuente para producir, para crear, para darle estímulo a la vida. En cierto modo, uno se convierte en experto en la muerte, experto en la emergencia, la urgencia que te trae pensar en la muerte, porque si tú piensas que usualmente, digamos, la persona que no sufre de pánico y no les aconsejo ir a sufrir de ataques de ansiedad para luego escribir o algo así, no, es muy feo. Pero el que no sufre de pánico no tiene que estar enfrentando la muerte constantemente con la urgencia y la inminencia que el que sufre un ataque de pánico. Y si logras manejar eso de la manera correcta, con ayuda, te puede servir como estímulo, como energía, como un lugar donde encontrar fuerza para crear. Y si traes esa misma urgencia a la vida y dices, bueno, si yo sé lo que se siente morir, ¿por qué hay que empezar a vivir? Y tomar ese consejo que me daba mi analista y ponerlo en práctica, tomando decisiones, actuando de una manera, digamos, coherente con lo que sientes. Y el problema es que usualmente nosotros escapamos de este lugar oscuro, digamos, de este lugar difícil, porque es simplemente natural estar en un lugar más cómodo, estar en un lugar donde estamos familiarizados, y cuesta explorar este lado oscuro si no viene como forzado. Yo vengo a proponer que sí miremos un poco el lado oscuro y que seamos amigos, que le tengamos cierto cariño y que lo comuniquemos, que no sea un secreto, y así podemos, digamos, darnos apoyo con este tipo de comunidades, con la familia, con comunidades en general. Hay un chiste, hablando de la familia, un chiste que mi papá me contaba y que le cuenta ahora a mis niños, que dice así: un señor estaba buscando algo debajo de un foco en la calle, y otro se le acerca y le dice, hey, ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar? Me dice, no, unas monedas que se me cayeron por allá. ¿Por qué las estás buscando aquí? Bueno, por aquí hay luz. Entonces, es un chiste que a mí me gusta mucho porque habla justo de eso, ¿no? Que nosotros nos quedamos en el lugar familiar, en el lugar donde es cómodo estar. Y eso está bien, pero no hay que tener miedo, que de vez en cuando, si nos toca afrontar el lado oscuro, que todos tenemos algo, todos tenemos algún problema, todos tenemos algún trastorno, sea clínico o no. Y hablarlo de una manera más profunda o más directa de lo que estamos acostumbrados, me parece que puede ayudar a todos. Hay ciertas preguntas en la vida, ¿no? Este es un escrito de Kurt Vonnegut, un autor que admiro mucho. El tigre a cazar, el pájaro a volar,
el hombre a preguntar por qué, por qué, por qué. El tigre a dormir, el pájaro a aterrizar, el hombre a decir que entiende. Este es un escritor que a los 84 años escribió su último libro y recuerdo uno de los pasajes que decía que no aprendió nada por ser viejo. Que las preguntas grandes de la vida, como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos, él no tenía idea, después de ser un genio escritor, de viejo quedaba igual de ignorante que de joven. Yo me siento igual y hay preguntas más personales como ¿será que estoy viviendo bien mi vida? ¿Será que estoy tomando las decisiones correctas? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando me muera o cuando se muera un ser querido? Cosas así, ¿no? Pero lo que vengo a proponer es que si nosotros, en cierto modo, compartimos esta búsqueda, podemos aprender a llevarla juntos. Porque, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tenía la esperanza, quizás, de que en algún momento alguien adulto o muy sabio me va a dar como la clave de los misterios de la vida y la muerte. Así pensaba cuando era niño, era muy, muy ingenuo. Y me imaginaba que en algún momento alguien nos tiene que decir por qué estamos aquí. No puede ser que venimos todos aquí y nadie nos va a decir cuáles son las reglas del juego y qué hacemos aquí. Y no soy una persona religiosa, entonces al final nadie me dio el librito. Y no tengo el manual de instrucciones y no tengo un guión que me diga cómo vivir la vida. Y me imagino que nadie de ustedes lo tiene. Y peor todavía, o bueno, con los años mejor, ya no lo estoy buscando a la persona que me diga la respuesta absoluta. Al contrario, tengo una aversión por cualquier persona que me diga que sabe la verdad, que es el dueño de la verdad absoluta. Eso ya me hace a mí alejarme. Y por el otro lado, me acerco mucho a la gente que se autodefine como estando en la búsqueda, como los científicos, artistas, bueno, personas de cualquier profesión, de cualquier carrera, que tienen diferentes niveles de conocimiento y cada uno puede tener un aporte diferente a su vida y a la mía, pero que juntos se siente como que si no sabemos lo que está pasando, por lo menos, en sentido figurado, podemos darnos la mano mientras avanzamos. Ok, en un mundo extraño todo es normal. A mí me gustaría pensar que se puede llegar a disfrutar del hecho que hay más preguntas que respuestas y a disfrutar también el proceso de averiguarlas. Gracias.